Círculo de Lectores, Escritores y Audioteatro presenta la segunda entrega de Las Tres Rayas del Tigre, del autor colombiano Héctor Jairo Olarte Cruz, con un elenco conformado por Reinaldo Martínez en el papel del narrador, Luca Mazzoni en el papel de Fred, Silvia Mendívil en el papel de Vanessa, Martín González en el papel de Stalin, Héctor Jairo Olarte Cruz en el papel de Jeremías y la presentación del niño, Cristian Rocha Lara en el papel de Tomasito, bajo una dirección de Reinaldo Martínez. Este audioteatro tiene una dedicación especial. Es para la señora Rosa Bravo. Esta obra se la dedicamos, señora, con todo el amor y todo el cariño del elenco que participamos en esta obra. Ojalá que sea de su agrado y que tenga una pronta recuperación y que Dios le dé la sabiduría para disfrutar cada instante, cada momento, a pesar de las dificultades que nos pueda presentar la vida. Ojalá que disfrute la obra, señora, con todo cariño para usted. Vanessa y Stalin observan con sus ojos inundados por las lágrimas cómo lentamente va desapareciendo la silueta de su hermano Fred. Solo quedan ellos dos, en compañía del humilde campesino que con sus ojos incrédulos y de asombro no puede pronunciar una sola palabra. Vanessa, toma la palabra. Vamos, hermano. Tenemos grandes retos y una misión que cumplir, aunque no sé cuánto tiempo podré estar sin Fred. Necesito continuar mi trabajo y quiero que tú me acompañes. Vamos, hermanita. Voy a estar contigo desde ahora. Señor Jeremías, cuénteme, ¿usted qué sabe de este lugar tan especial? ¿Qué ocurre aquí? ¿Hay algo especial en este sitio o todo fue una coincidencia con lo de nuestro hermano? El humilde campesino los mira incrédulo y al mismo tiempo sonríe. Y empieza un relato de algo que va a cambiar la vida de los tres. Dicen que en una época, el dios Bochica arribó a nuestro mundo. Y la puerta que usó fue acá, en esta peña. Se considera una puerta hacia el infinito. Pues es uno de los puntos en que más actividad marciana se registra. Hace más de 400 años los españoles que llegaron acá ya veían las luces que hoy nosotros los vecinos del pequeño cerro hablamos a diario. Jeremías se refería a unas luces como ranchitos encendidos, pues creía que los dioses transitaban entre dos mundos haciendo arcos de luz. En varias oportunidades he visitado el lugar y es como una puerta para otro mundo. Para los muiscas y para nosotros es un lugar sagrado. Los españoles en el siglo XVI lo bautizaron como el Cerro de Lucecitas Danzantes. Y por 30 años lo he estudiado y he recogido testimonios de lo que pasa aquí. Hace muchos años sucedieron las primeras apariciones de naves. En la zona, y un joven identificado como Carlos Suárez fue raptado por los visitantes del espacio, reapareciendo años después aquí. Larga esta caminata. Desde hace algunos años se ha convertido en un lugar misterioso, una montaña que recoge historias fascinantes. Fascinantes en esta montaña. Y se han podido observar luces y objetos no identificados, todo sobre su cima. Además, que esta piedra posee un resplandor que es aún más intenso que el de la propia luna. Para muchos, esto es producto del campo electromagnético que hace contacto con los extraterrestres. Aunque esta teoría no ha sido confirmada científicamente, se puede decir que es una de las historias más llamativa sobre este destino.
Asimismo, varios de los pobladores del lugar aseguran que han sido testigos de estas luces sobre la montaña. Algunos buscan darle una explicación más científica, pero otros prefieren enfocarse en las leyendas indígenas. Según las historias de los pobladores más antiguos del pueblo, los indígenas muiscas adoraban esta montaña y realizaban en ellas cultivos de pagamentos y sacrificios en honor a sus dioses. Entre ellos estaba la diosa Uyaka, a la que este pueblo indígena le pedía abundancia pues, para sus cultivos, lluvias para sus terrenos y fertilidad pues, para las mujeres. Igualmente, comentan que los indígenas usaban esta montaña como un mirador para observar a quienes llegaban a sus tierras. Ya eran muy desconfiados. Pues yo llevo más de 30 años estudiando las cosas que pasan aquí, pero la verdad nunca había visto algo como lo que vi hoy. Vanessa y Stalin lo miran y escuchan perplejos mientras van descendiendo poco a poco la montaña. El paisaje es exuberante, hermoso. Es un lugar muy rico en flora y fauna. A la montaña la bordea un riachuelo que deja ver su agua cristalina, transparente, pura. A propósito, cerca al pueblo tenemos un pequeño hospital, pero carecemos de médicos y personas como ustedes, dispuestas a servir. Tenemos muchos niños con enfermedades incurables y personas discapacitadas que van a necesitar de ustedes dos. Si nos quedamos, es porque seguramente acá está nuestra misión. Pasan los días y los dos hermanos ya iniciaron su misión en el pueblo. Y en el hospital hay niños enfermos de cáncer, con discapacidades motoras, físicas, auditivas, visuales y cognitivas. Hombres y mujeres con múltiples enfermedades. Pero también hay mucha indiferencia, falta de compasión y caridad humana. Han pasado varios meses desde la despedida de Fred y sus hermanos, y una noche de luna llena, mientras Stalin y Vanessa duermen, una voz interrumpe el sonido de los grillos. Stalin, Stalin, soy Fred. Despierta, necesito hablar contigo. Hola, hermano. ¿Por qué no nos habías hablado? Pensamos mucho en ti. He tenido mucho que hacer, y no era aún el tiempo. También los pienso y los extraño. Todo es a su tiempo, hermano. ¿Cómo están? ¿Qué tal el trabajo? ¿Dónde se encuentran ahora? Y cuéntame, ¿cómo está Vanessa? Estamos bien, hermano. El trabajo es muy grande y agotador, pero al mismo tiempo gratificante y enriquecedor. Estamos en un pueblito cerca del cerro. Yo haciendo mi labor en la fabricación de diferentes prótesis para todos, buscando la cura para tantas enfermedades y dolores. Y Vanessa atendiendo a niños, mujeres, hombres y viejitos que día tras día llegan a un lugar que construimos con la ayuda de varios campesinos. También tenemos una especie de escuela donde enseñamos a niños y adultos cosas básicas como leer y escribir. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo es el lugar donde te encuentras? Yo estoy bien. El lugar es muy hermoso. Es un paraíso perdido en otro mundo. Hay conmigo unos 10.000 habitantes. La gente que me acompaña es generosa, buena, sin malicia alguna. Trabajadora, humana. Es un mundo paralelo al de ustedes. Pero no está contaminado. Es como cuando inició la Tierra. Necesito que vayan escogiendo y formando las personas que nos acompañarán en este inicio. Escoge profesores, campesinos que trabajen la tierra, médicos, enfermeros, científicos, sacerdotes, y en un tiempo prudencial te diré qué tienes que hacer. También te quiero contar que no estamos solos. Hay una civilización más avanzada que nos guía y nos ayuda científicamente.
Eso sí, debes de tener cuidado con la gente que vas escogiendo, pues no queremos que vuelva a pasar lo que le pasó a nuestro planeta, que se contaminó de odio, envidia, corrupción, maldad, vejámenes y aberraciones. Con la ayuda de Vanessa y el don que tiene cada uno, les va a ser fácil distinguir entre lo bueno y lo malo. Habla con Vanessa y luego nos vamos a poner en contacto. Escribe lo que te voy a decir a continuación, pues son nombres de plantas que te servirán para la cura de muchas enfermedades. Lo mismo que alimentos, que aunque acá los tenemos, tú y Vanessa lo ignoran. Rápidamente, Stalin escribe en un papel los nombres de los alimentos y plantas que le serán de gran ayuda en la cura de varias enfermedades que acogen a la gente. Al día siguiente, la visita al lugar donde viven Vanessa y Stalin se ilumina con la presencia de un pequeño de apenas de 5 años sin cumplir. Es un niño muy especial por sus conocimientos e inteligencia. Es Tomasito, un pequeño que se caracteriza por su sonrisa y alegría en aquel pequeño pueblo. Buenos días, Vanessa y Stalin. ¿Me podrían ayudar, por favor? Enseñándome unas cosas que ignoro. He visto seres que brillan y juegan conmigo. Tengo un amiguito de otro planeta que me acompaña a diario. La elocuencia y viveza de aquel niño deja desconcertados a Vanessa y Stalin y se disponen a enseñar al pequeño. La fila de personas que acuden al hospital y a la escuelita es infinita. Poco a poco aquel pequeño pueblo perdido entre las montañas de Colombia se va haciendo más y más grande. Van llegando de todas partes del mundo y aunque el trabajo de Stalin y Vanessa y los médicos y profesores, científicos y campesinos es silencioso, está allegado a los escogidos para esta nueva misión. Stalin y Vanessa son citados en un lugar recóndito de aquel pueblito. Serían las 2 de la mañana cuando nuestros dos amigos son guiados por Jeremías hasta una pequeña cueva en algún lugar de la montaña. Jeremías, ¿hacia dónde nos dirigimos? No se preocupen, amigos. Todo va a estar bien. Anoche tuve una visita de un ser, el cual era resplandeciente. Diría yo que era como un ángel. Me tocó en la cabeza y les aseguro que no tuve entonces miedo. Más bien sentí mucha tranquilidad. Me dijo que a esta hora los recogiera y guiara hasta una pequeña caverna y allí recibirían instrucciones. Vamos. Luego de caminar por unos 30 minutos, los tres personajes llegan al lugar donde se encuentran con unos seres que no son de este planeta. La comunicación con ellos sería diferente, ya que no tenían boca, y esta comunicación sería telepáticamente. No tengan miedo, no les vamos a hacer ningún daño. Escogimos este lugar porque no podemos exponerlos a murmuraciones de muchos que no están a gusto con el trabajo de ustedes, pues sienten que ustedes les van a desplazar. Son algunos líderes malos, ambiciosos y mezquinos. Deben de tener mucho cuidado, ser muy sigilosos y desconfiados, pues el servir a otros que lo necesitan es una molestia para aquellos que solo buscan tener poder y dinero. A partir de mañana, empezarán a clasificar a las personas que serán las elegidas para poblar el lugar donde iniciará una nueva tierra. Es aquel donde se encuentran su hermano Fred. Este planeta donde nos encontramos empezará a destruirse poco a poco. Los hombres se están matando entre ellos. Su odio y ambición los está llevando a su fin. Habrá hambruna. Miles de enfermedades que no son naturales, sino que son hechas por el mismo hombre para exterminarlo. Y lo peor es que no se puede hacer nada para detenerlo. Los niños serán los primeros en ir abandonando este lugar. Cuando sea el momento, los llevarán donde hay una puerta a otra dimensión. También las mujeres
y los hombres de buen corazón. Unos pocos se dedicarán a tratar de hacerles daño, de sembrar la cizaña, pero es más la gente buena que estará con ustedes. No tengan miedo, Jeremías les acompañará y guiará siempre. Él y su familia son nuestros escogidos para acompañarlos por siempre. ¿Y cómo sabremos el momento de nuestra partida? ¿Cómo poder conocer a los elegidos? ¿Y si alguien quiere hacernos daño? ¿Quién nos va a proteger? No se preocupen por eso. No estarán solos, pues muchos de los escogidos se unirán a ustedes y, como pueden darse cuenta, ya no son dos, sino por el contrario, son muchos. Seguiremos comunicándonos y les daremos las instrucciones. Los tres vuelven a su hogar a descansar. La noche ha sido un poco larga, pero productiva, y en sus rostros se combina el cansancio y la alegría. Vanessa, hermanita, ¿cómo fue la experiencia de esta madrugada? ¿Sentiste miedo, pánico, terror? ¿Y cuál fue la reacción de Stalin? Solo deseo que nos reunamos lo más pronto posible. Hermano, fue algo sorprendente, increíble y mágico. Estamos destinadas a una misión de gran responsabilidad y compromiso. Nos llevaron a una gruta y ahí habían unos hombres de otra galaxia. Unos hombres casi transparentes que fueron cordiales con nosotros y sin hablar se comunicaron con nosotros como lo hacemos contigo. Pronto nos reuniremos y compartiremos esto tan hermoso que se nos encomendó. Ahora descansa y quédate tranquilo, que todo saldrá como está escrito. Te quiero mucho y te envío un beso. Hasta mañana, Vanessa. A la mañana siguiente, Vanessa y Stalin continúan con aquel hermoso trabajo para la conformación de un nuevo grupo que poblará una nueva tierra, la Tierra Prometida. Como dije en un principio, esta obra está dedicada para usted, señora Rosa Bravo. Aquí unas palabras del elenco de Las Tres Rayas del Tigre para usted. Y al final, una melodía que le va a cantar una cantante con una voz que seguramente usted conoce bastante bien y que le dedica con mucho cariño y mucho afecto y mucho amor ese tema para usted. Ojalá que haya disfrutado este evento. Y mis más sinceros deseos de que se recupere pronto y de que todo marche bien. Un abrazo. Rosita Bravo Díaz, un gran saludo. Que estés bien, que la salud te acompañe. Te quiero mucho y muchas fuerzas para salir adelante. Sos una persona muy luchadora y sabes que te tengo un cariño enorme. Un beso grande. Y gracias, mil gracias por escuchar nuestros audioteatros y disfrutarlos. Un beso gigante, Luca. Señora Rosa, le habla Héctor Olarte, escritor colombiano. La verdad le quiero enviar este saludo fraterno con todo mi corazón y deseándole lo mejor del mundo, que el Espíritu de Dios siempre esté en vuestro hogar y que Él coloque su mano sobre ti para que estés bien. Te voy a dedicar un pequeño poema ¿qué daría hoy yo por ti para que te sientas mejor? Daría mis días y noches por tu descanso y pregón. Daría hoy mi vida, yo la daría por ti. Daría mis alegrías para hoy verte sonreír.
Daría todos mis sueños a cambio de tu ilusión. Daría mi paz eterna a cambio de tu dolor. Daría toda mi vida para que fueses mejor. Te cambio mis alegrías. Te brindo todo mi amor. Daría yo mis sentidos. Daría yo mi existir. Daría hoy yo mi vida para que puedas vivir. Un abrazo y muchísimas bendiciones. Que se vive pronto, señora Rosa. Manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasan la vida. Horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, oh. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construye con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, oh. La, ra, ra. Y así es como llegamos al final de este evento, la presentación del segundo episodio de Las Tres Rayas del Tigre, del autor colombiano Héctor Jairo Olarte Cruz, con un elenco conformado por Reinaldo Martínez como narrador, Luca Mazzoni como Fred, Silvia Mendívil como Vanessa, Martín González como Stalin, Héctor Jairo Olarte Cruz como Jeremías y la presentación del niño Cristian Rocha Lara, en el papel de Tomasito, todos bajo una dirección de Reinaldo Martínez. Los esperamos el próximo sábado 8 de mayo a las 5 de la tarde en la presentación del tercer episodio de Salem's Lot de Stephen King. Muchas gracias por escucharnos y por su amable compañía.